¿Qué fue lo que pasó? Ecopetrol ha dicho que no ha sido una emergencia, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes qué conocimiento tienen al respecto? Pues sí, fue una emergencia operacional, no de la dimensión de las otras cosas. Esto puede suceder o suele suceder en la operación. No es normal, pero no es un incendio, no es algo que afecte sustancialmente. Ni que deba alarmar a la comunidad. Pero se veía en el cielo completamente naranja y como lo vamos a ver ahí en la fotografía que van a ver en este momento ustedes en pantalla, una llama inmensa, inmensa que salía de una tea. Sabemos que sí, las llamas ahí son altas, pero era sobredimensionada. Pero no de ese tamaño. Exactamente. Sí, pero digamos que no. Sí, una situación allí en donde es por la tea que se da el escape, pero digamos que controlado, no es... ¿Cuál era la causa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dan ese tipo de emergencias? ¿O qué es lo que hacen ahí? ¿Como desfogar para que no haya mucha presión? Eso fue lo que pasó. Ok. ¿Y la causa cuál podría ser? No, el producto no logra hacer el proceso como corresponde y finalmente pues se da una presurización y salen por allí, por este lado. ¿Eso no tiene ningún riesgo para las personas que laboran allí? No, ¿Qué implicaciones tiene esta emergencia? No. Se pierde producto y, pues claro, es el amparazo, como todo lo que está pasando en la refinería, pues asusta. O sea, pero que de hecho la naturaleza de esas teas es esa. Es esa. Poder desfogar. Poder desfogar y poder permanecer allí en la situación en que están. Porque se hablaba de incendio y una cantidad de especulaciones. No. A ese punto me llevo. Por fortuna no, entonces ha sido confirmada la versión que hemos dado a conocer en la mañana de hoy, lo que ha dicho Ecopetrol y ya lo ha confirmado desde la Unión Sindical Obrera Freddy Pulecio, descartando la posibilidad de una emergencia. Fue controlado y a esta hora la planta opera con normalidad, señor. Yo quiero mostrar la foto que compartió usted, Freddy, de cómo quedó la planta, ya el compañero la tiene en la vivo. Ya por fin la conseguimos. Usted ha mostrado de esta situación, la condición en que queda la planta de Univón. Hablando de la emergencia. De la emergencia. Esta no, por favor. Tenemos la fotografía que acabo de enviarles, que compartió Freddy hace unos días del estado en que quedó. Hablemos de eso. ¿Cómo quedó la planta de Univón después? Pues eso, ahí el daño, esa sí fue un daño mayor. Esa sí pudo ser una cosa bastante catastrófica porque es un reactor. Ese reactor tiene de ancho, puede tener lo que tiene esta mesa. Ahí está. Esta mesa periféricamente dos veces aquí. Y el de alto puede tener unos 5 o 6 metros. Y el espesor de las paredes de ese reactor es... por lo menos de unos 20 4 pulgadas. 4 pulgadas, 10 centímetros. Ajá. Para que eso se abombe y se fisure en una ranura que una grieta de 7 centímetros, eso demanda mucho. 1.500 libras de presión, hidrógeno y catalizador que ambos prenden a la atmósfera. Es decir, ahí la sacamos barata. ¿Pudo ser peor? Habían 43 trabajadores de contratistas en el área y 15 operadores directos de Ecopetrol, funcionarios directos de Ecopetrol. Eso, la verdad... como dice Encho, mi Diosito es petrolero porque la pudimos haber sacado muy bien. Es el comentario que ustedes cuando tienen la oportunidad de reunirse en cafetería, ya, ¿qué dicen los trabajadores sobre lo que pasó? El año pasado con los 4 incendios, cuando pasé por las plantas y estuve en cafetería hablando del tema, la verdad que uno sentía como un dolorcito porque la gente como que, sí, pasó, ¿no? Como normal, esta vez no. Esta vez los trabajadores, eso que pasó en Univón nos hizo reaccionar a todos. De hecho, es que tener una llama ahí, el cuarto de operaciones está a 20 metros de donde sucedió, un poco más allá de esto, y tú unos 8 metros más de esta distancia de fondo, y ver ese lamparón ahí, eso asusta a cualquiera.